Y ahora pasamos con el jefe de meteorología de Noticias Telemundo, Carlos Robles, quien nos tiene un adelanto de la previsión del tiempo y las temperaturas para esta semana. Adelante, Carlos. Vanessa, creo que es meritorio iniciar nuestro segmento del tiempo dedicándoselo a lo que es el inicio de la temporada de huracanes. Estamos a tan solo dos días de que inicie una nueva temporada. Temporada que por séptimo año de forma consecutiva vemos el desarrollo ciclónico justo antes de que inicie oficialmente la temporada. Si se fija, los pronósticos no son nada alentadores. Por encima de los valores normales, se esperan inclusive hasta 20 tormentas, 10 pudieran ser huracanes y de ellos cinco pudieran ser intensos. La razón para ver otra temporada sumamente activa, lo cálida de las aguas del Océano Atlántico. Ya a estas alturas del mes de mayo estamos viendo anomalías en cuanto a temperaturas entre 1 a 3 grados por encima de los valores normales. Esto obviamente significa que existe el contenido calórico necesario para producir estos ciclones. Ya para el mes de junio habrá que estar atento a lo que es la porción occidental del Mar Caribe, que es donde se ubica o se da el génesis de estas perturbaciones, mayormente en el Golfo en la porción oeste de esta región en particular y todos estos disturbios mayormente se mueven hacia Texas o hacia la Florida. Así que a estar atentos porque todo pareciera indicar que pudiéramos ver muchos huracanes nuevamente este año. Pasamos con más.